Compañeros, rápidamente llegamos a la última unidad, la conclusión ya. Son dos temas muy sencillitos que tiene que ver con un tema que ya vimos que vamos a hacer así rápido, el concurso mercantil y el tema de el registro público de del comercio y los actos que realizamos en el registro público. Vamos a continuar, compañeros. A continuación, les presento una reflexión muy bonita sobre la renovación del águila. Espero que la disfruten. El águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40 años de su vida tiene que tomar una seria decisión. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles no consiguen agarrar a las presas de las que se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo también se curva. Apuntando contra el pecho están sus alas, envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. Volar es ahora muy difícil. Entonces, el águila tiene solo dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido, próximo a una pared, donde no necesite volar. Entonces, apenas encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico la pared hasta conseguir arrancárselo. Apenas lo arranca, debe esperar a que nazca un nuevo pico con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas y después de 5 meses sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de revivir. Y entonces, dispone de 30 años más. A veces nos preguntamos, ¿por qué renovarnos? En nuestra vida, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Para que reanudemos un vuelo victorioso, nos debemos desprender de ataduras, costumbres y otras tradiciones del pasado. Solamente libres del peso del pasado podremos aprovechar el valioso resultado de una renovación. Con amor y fe, la victoria alcanza. Y el vuelo poder levantar libertad, con mis alas volar y mis sueños podré renovar. Última unidad, compañeros. Rápidamente, en esta unidad número 4, estos son los temas que vamos a comentar. El concurso mercantil, que ya más o menos les expliqué en qué consistía la clase pasada, sobre las fases del procedimiento, cómo se lleva a cabo el proceso mercantil, y el registro público de comercio, sus principios, sus sistemas registrables, los documentos inscribibles y el procedimiento registral. Estos son los temas que realmente vamos a abarcar muy rápido, muy sencillo, para concluir el estudio de esta materia, derecho procesal mercantil. Vamos a ver qué pasa aquí, compañeros. Ya lo saben ustedes, la quiebra, el concordato,
la bancarrota, la insolvencia, el proceso judicial bajo la cual una empresa ya no puede hacer frente a sus obligaciones. Una empresa ya no puede continuar funcionando. La empresa se va a tener que disolver, aunque no es el propósito del concurso mercantil. En la medida que sea posible, abogados, si podemos rescatar a la empresa, vamos a hacerlo. Lo que queremos es generar un menor impacto a la economía del país. Este concurso de acreedores también tiene como propósito de que la empresa no genere deudas que no pueda cumplir. Si ya no puede cumplir, entra a concurso y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de liquidar las obligaciones pendientes que genere con terceros. ¿Bien, abogados? Muy bien. Empezamos entonces con este tema en particular. Como ya mencionamos, su propósito es evitar causar daños a empleados, a proveedores, a clientes y a otras empresas. Concurso de acreedores. Es un juicio de naturaleza universal. ¿Cuándo procede el concurso mercantil? Recordamos, punto número uno. El comerciante incumple con sus obligaciones de forma general. El propio comerciante va a declarar entonces que es necesario que inicie el concurso mercantil. ¿Por qué? Porque no puede cumplir con las obligaciones que tiene pendientes. Si el comerciante lo va a iniciar, a esto se le va a conocer con el nombre de solicitud. Cuando lo hace el propio comerciante. Y si lo presentan los acreedores o el propio Ministerio Público, vamos a hablar nosotros de una demanda. Muy bien. Hay un incumplimiento generalizado de las obligaciones. No se le paga a dos o más acreedores que tenemos. Y bueno, no podemos hacer frente al 80% de nuestras obligaciones. Bajo esa tutela, compañeros, pues bueno, ya no vamos a poder funcionar como empresa. Tenemos que rescatarla. Recuerden ustedes, la empresa tiene un nacimiento. La constitución de la sociedad mercantil tiene un desarrollo. Va creciendo la empresa, va generando recursos. Pero también, si ya no puede continuar, pues bueno, encontramos el tema de que tengamos que disolvernos de forma anticipada, tengamos que disolvernos porque ya no podemos hacer frente a nuestras obligaciones. ¿Está claro, abogados? Muy bien. Recordemos lo que nosotros mencionamos en una de las primeras partes de nuestra exposición. La disolución de la persona moral. Vamos a empezar con esto, compañeros. Mucha atención, por favor. Muy bien. Disolución. Tenemos dos tipos de disoluciones. Disolución parcial y disolución total. La disolución parcial se va a presentar cuando del capital de los socios que la integran, uno de ellos decide retirarse. Sin embargo, los socios que están ahí al pendiente, pues bueno, van a continuar con el funcionamiento de la sociedad. Se separa un socio, pero socio A y socio B van a continuar funcionando. Sin embargo, tienen que proceder a liquidar al socio que se ha retirado. Hay que liquidarlo. ¿Está claro, abogados? ¿Vamos bien? Ok. Y la disolución total tiene la siguiente implicación. Mucha atención, abogados, por favor. Cuando tenemos que disolvernos en su totalidad,
vamos a liquidar de la siguiente manera. Primero, a nuestros trabajadores. Después, pagamos pasivos. Dentro de los pasivos, primero va a ser al Estado, los impuestos y demás. Después vamos a pagar a nuestros acreedores, en particular hipotecarios. Después vamos a pagar a nuestros acreedores prendarios. Y después, si también tenemos a los acreedores pignoritarios. Hasta en acreedores hay niveles. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Vamos a pagar, o vamos a, perdón, vamos a cobrar los créditos que tengamos a nuestro favor. Y si queda un remanente, nos lo vamos a repartir los demás socios. ¿Está quedando claro, compañeros? Muy bien. De esta manera, pues bueno, vamos a disolver la sociedad mercantil. Ahora vamos a verificar cómo se lleva a cabo el procedimiento de concurso mercantil. Vamos a ver, compañeros. Primero, la primera fase, la presentación de la demanda. Aquí lo tenemos. Si quien presenta el inicio del concurso mercantil es el acreedor, entonces estamos hablando nosotros de, perdón, el comerciante. Hablamos de una solicitud. Si quien lo está presentando son los acreedores, es el Ministerio Público, se presenta la demanda. Estos anexos se van a agregar a nuestra demanda. Documentos que acrediten la calidad de acreedor. ¿Qué tengo para comprobarlo? Tengo un contrato, tengo una hipoteca, tengo un imprenta, tengo una prenda, tengo una tengo un pagaré, tengo cheque. ¿Qué tengo para comprobar el adeudo por parte de la empresa? Tengo que garantizar 1,500 días de salario mínimo por concepto de los daños que le pueda causar al comerciante de no ser procedente mi concurso mercantil. La autoridad competente para resolver del concurso mercantil es el juez de distrito. ¿Lo recuerdan, abogados? Vemos el auto admisorio. Si mi demanda es procedente, si mi solicitud es procedente, si cuando presento mi demanda procede y doy la garantía que mencionamos con antelación, pues bueno, el órgano jurisdiccional dictará un auto admisorio en la cual ordenará seguir oficio al Instituto Federal de Especialistas en Concurso Mercantil. Da vista a las autoridades fiscales, pues porque acuérdense que si hay lugar a concurso, también el Estado tiene que cobrar sus impuestos. Y emplazamos a la parte demandada para que conteste en un plazo de 9 días hábiles. Muy bien. El comerciante contesta la demanda y presenta sus pruebas. Vamos a la orden de visita, que esta es fundamental dentro del concurso mercantil. El Instituto Federal de Especialistas en Concurso Mercantil va a dictar un acta de visita. Emite su dictamen y sobre ese dictamen se pueden presentar alegatos. Una vez que se han formulado los alegatos, lo que le queda al juez de distrito es dictar su sentencia. Si acredita que efectivamente la empresa tiene problemas, que la empresa ya no puede continuar funcionando, pues bueno,
declarará procedente el concurso mercantil y si determina que no ha lugar al concurso mercantil, que la empresa funciona adecuadamente, pues bueno, declarará no procedente nuestro concurso mercantil. ¿Está claro, abogados? Muy bien, ese es un tema que hasta cierto punto vimos un poco más rápido, porque ya lo habíamos comentado la sesión pasada cuando hablamos de la disolución de las sociedades mercantiles. ¿Lo recuerdan, verdad, abogados? Muy bien. Correcto. Muy bien. Llegamos al punto de el registro público de comercio. Vamos a hablar de los principios que rigen esta actividad y cómo se lleva a cabo los actos que se inscriben en el registro público. ¿Estamos listos, abogados? Muy bien. Principios que rigen la función registral. Empezamos con el principio de publicidad. Publicidad formal. ¿Quién me hacía esta pregunta al principio? Creo que alguien me la formuló respecto a que si los asientos del registro público son públicos, valga la redundancia, o que si los podía consultar cualquier persona. Aquí está la función, compañeros. Cualquier persona puede consultar las inscripciones y solicitar constancias y certificaciones. Cualquier persona. Si Gabriela quiere invertir en una empresa, puede solicitar informes de la situación de la empresa. Si Víctor quiere checar una situación de una empresa, pues bueno, lo puede realizar. Si Arturo quiere ver quiénes son los socios de una empresa, pues bueno, lo puede hacer. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Esto es una parte muy importante. Publicidad material. Legalidad de los actos jurídicos. Derechos no inscritos no surten efectos jurídicos. ¿En qué consiste esto, abogados? A ver, ahí va. Mucha atención, por favor. Partimos de lo siguiente, compañeros. Así sea un acto, pues que no sea, que haya sido viciado. Si se encuentra inscrito en el registro público, compañeros, de comercio, hay una presunción de legalidad. ¿Recuerdan el ejemplo que les señalé en la mañana respecto al apoderado legal? Elías es el nuevo apoderado legal. ¿Pero qué creen? No han inscrito su nombramiento. Sigue siendo la licenciada Zulema la apoderada legal. Mientras no se haga la anotación en el registro público de comercio. Para efectos contra terceros, Zulema sigue siendo la apoderada legal. ¿Está claro, compañeros? Hay una presunción de legalidad de los actos inscritos. Otro, no inscrito no surte sus efectos. Abogados, no inscribimos el nombramiento de Elías como administrador único de la empresa. Para efectos contra terceros, Elías no es el administrador. No se inscribió su nombramiento. No existe. ¿Está claro, abogados? Muy bien. Tercero registral. Elías, te escucho, por favor. Nada más aquí me queda la pregunta. Hablamos de la nueva inscripción del nuevo nombramiento o del nuevo poder. ¿También se tiene que hacer la revocación, registrar la revocación? Por supuesto. O sea, si yo lo nombro a usted como nuevo administrador, okay, debo hacer la anotación de que Martín Busani, que era el anterior administrador, ya no es, que ha sido revocado de su encargo, porque ahora el nuevo administrador va a ser usted, el abogado Elías Escobar. Perfecto, muy bien. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Tercero registral. En este sentido, entendemos una presunción de buena fe de la persona que obra dentro del registro público de comercio. ¿A qué me refiero? Ahí va. Sí, aquí está mi folio mercantil.
Si en este folio mercantil aparece como administrador único Jesús, así en la práctica nosotros en una acta de asamblea hayamos designado como administrador único a Arturo, atención, para efectos de terceros, quien es el administrador único es Jesús, porque Arturo, su nombramiento no ha sido inscrito en el registro público de comercio. ¿Se entiende, abogados? ¿Va quedando claro? Ok. Posiblemente Jesús no esté obrando de mala fe. A lo mejor dice, pues bueno, a mí ya me revocaron, pero que me quiten de inscripción en el registro de comercio. Porque para de terceros, yo sigo siendo el administrador único de la empresa. ¿Bien? Voy a ponerles un ejemplo sobre bienes inmuebles para que les quede más claro. Ahí va. Aquí, pongan mucha atención, por favor. En el año 2000, Juan adquirió un inmueble. ¿Bien? Juan, en el registro público de la propiedad, es el titular registral. ¿Muy bien? Juan es el titular. Juan, para el año 2010, le vende a Pedro. ¿Muy bien? Pero Juan, como es un poquito tranza, para el año 2015 le vendió a María. Hizo doble venta. ¿Se entiende? Muy bien. Ya a lo mejor tampoco tomaron tanta precaución. Llegamos al año 2019. Imaginen este caso tan chusco. En la fila del registro público de comercio en ventanilla única, llegó María con su solicitud de inscripción. Y atrás de María se encuentra Pedro. Adagio, principio general del derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. María, aunque adquirió en el año 2015, es una tercera registral de buena fe. Ella, para efectos de registro público, es la propietaria del bien inmueble. Primero en tiempo, primero en derecho. Para que entendamos la función del tercero registral. ¿Quedó claro, compañeros? Pero sería Pedro, ¿no, maestro? Primero en tiempo. Fue el 2010, ¿no? Pero ¿quién realizó primero el registro? Ah, ok, el primero en registro, ok, ok. Primero en registro, en este caso. Sí, sí, sí. ¿Se entiende, abogados? Hay que tener mucha precaución de esto. Porque a veces no tomamos las precauciones cuando somos propietarios o creemos ser un propietario de un bien inmueble. Resulta que Zulema ha vivido toda la vida en su departamento y cuando se da cuenta está a nombre de otra persona. Aguas con eso, porque a veces nos confiamos. Sobre todo con predios pues que tenemos hace muchos años en la familia. Y bueno, a veces pues, ni siquiera sabemos quién es el propietario. Y cuando viene un tema de sucesión, pues ahí empiezan los problemas, ¿verdad? ¿Está claro, abogados? Y en este caso, maestro Pedro, ya no tendría recurso de poder pelear por esa propiedad. Ah, claro que sí. En el 2010, primero en derecho. Claro que sí. Pedro tendría que iniciar una acción en contra de Juan. Ok.
por evicción, inclusive yo demandaría a Juan y demandaría a María en causabiencia, si okay. yo fuera Pedro. Muy bien. ¿Sí se entiende, abogados? Aunque María es una tercera de buena fe. Pero bueno, ella es que ella obra como titular, yo también la demando, aunque no tenga ninguna relación con ella. ¿Está claro, abogados? ¿Sí quedó claro el tercero registral? Muy bien. Rogación. Fíjese lo que dice aquí, compañeros. Atención. Es necesaria la solicitud de ¿quién? Del titular registral para que se realice la inscripción en un asiento. Una cosa es de que cualquier tercero pida una constancia, pero otra cuestión es, necesito que hagas una inscripción sobre mi folio. ¿Está claro? Ahí va. A ver. Este es el folio mercantil. De la empresa Patito S.A. de C.V. Muy bien. En esta se va a inscribir una asamblea general ordinaria en donde nombran como apoderado de la empresa, nombran al administrador único, Efraín. ¿Vamos bien? Ok, díganme ustedes, ¿quién tiene el interés jurídico de solicitar la inscripción de este nuevo administrador único? Efraín. Sí, pero ¿quién más podría ser? Representante. El representante legal, el consejo de administración, la asamblea general de accionistas, etcétera. ¿Por qué? Porque a favor de ellos se encuentra inscrito este folio mercantil. No pudiese venir la empresa Marinela a solicitar se haga una inscripción sobre esta. ¿Por qué? Porque Marinela no tiene un interés jurídico. Quien sí podría solicitar una anotación preventiva, escuchen bien, una anotación preventiva sobre este folio podría ser las autoridades judiciales y administrativas. Ellas sí pudiesen solicitar la inscripción de un asiento en el registro público de comercio, pero de forma preventiva. ¿Va quedando claro, abogados? Muy bien. Consentimiento. Todo registro entiende la existencia de un titular registral, que es la persona a cuyo favor se encuentra inscrito el derecho. La propiedad de Joel Pineda se encuentra inscrita a su nombre. Joel es el propietario frente a terceros. Él es el dueño de esa propiedad. Muy bien. Yajaira, Efraín y Zulema constituyen una persona moral, una empresa en Hermosillo, Sonora. La inscriben en el Registro Público de Comercio. Para el Registro Público de Comercio sobre esa nueva empresa, Yajaira, Zulema y Efraín son los socios de dicha sociedad. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Ok. Legalidad. Antes de inscribirse un documento en el Registro Público de Comercio, el registrador debe analizar de fondo y de forma la inscripción que le estamos solicitando. El registrador debe de verificar que se cumplan con los requisitos que se necesitan para la anotación de un asiento en este registro. Ahorita les platico cómo está. A ver.
A ver, díganme ustedes si lo inscribirían o no. Ahí va, voy a hablar de registro público de propiedad. La propiedad se encuentra a nombre de Juan N. Pérez Martínez. Juan N. Pérez Martínez. Y vamos a inscribir una transmisión de propiedad en la cual Juan Norberto Pérez Martínez vende el inmueble a María Martínez. ¿Está bien? ¿Inscribirán el documento? No, porque no es la misma persona. No, porque no pertenece a Juan. Con algún documento subsanado. Exactamente. No me consta que esta persona sea la misma que esta. No me consta. El notario me lo tiene que aclarar. Para efectos de registro público, este acto no procedería, porque no es el mismo titular. ¿Se entiende? Tendría que venir una aclaración en el nombre. A lo mejor, desde acá se equivocó el registro público. Entonces, solicitemos al registro público una rectificación. Porque a lo mejor sí, debieron haber inscrito como Juan Norberto Pérez Martínez. Lo omitieron. Fue un error de registro, pero bueno, hay que solicitar su rectificación. ¿Se entiende, abogados? Efectivamente, a lo mejor bastaría con que el notario en el instrumento que aquí giró dijera Juan Norberto Pérez Martínez, quien también acostumbra a llamarse Juan N. Pérez Martínez. Entonces sí se hace la aclaración. ¿Se entiende, abogados? Otro problema que puede ocurrir y de alguna manera se puede subsanar en tema de inmuebles, imaginen el transcurso del tiempo. Cuando se inscribió este inmueble, a ver, es al revés. Cuando se inscribió, tenía una superficie de 1500 metros cuadrados. Muy bien. Ahora, en el año 2020, con motivo de la construcción de una carretera, de un acueducto que sale por ahí, de una escuela, de un camino que cruza, etcétera, ya mi predio no tiene la misma superficie. En el registro público consta como 1500 metros cuadrados y en el instrumento que yo tengo a la vista me señalan 1200 metros cuadrados. ¿Es el mismo inmueble, abogados? El registrador tendría que claro suspender que no. El documento. No sería procedente. Porque me diría, a ver, aclárame la superficie del inmueble. Porque en mi asiento registral me dice que son 1500 y tú me estás diciendo en tu instrumento que son 1200. Si realmente hay una modificación, entonces haz la inscripción de esa modificación de superficie en el registro público para que yo pueda inscribir este asiento. ¿Se entiende? La diligencia para aclarar esta superficie puede ser la diligencia de apeo y deslinde. Muy bien, abogados. ¿Me van entendiendo, sí o no? Ok, muy bien. Esto por lo que respecta al principio de legalidad. El registrador tiene que estudiar de fondo y de forma el documento que se presenta en el registro público. Continuamos. Prioridad. Primero en tiempo, primero en derecho. Así de lógico es. Aquí va. Se pretende vender este bien inmueble. Juan lo quiere comprar. Hace una notación preventiva
que una primera tiene una duración de 30 días. Muy bien. ¿Qué significa esto? En esos 30 días que hice la anotación preventiva, no se puede inscribir ningún otro acto sobre este bien, porque entre comillas se encuentra una anotación a favor de Juan. Si después de los 30 días Juan no presenta su escritura o no presenta un segundo aviso preventivo, Juan pierde prelación. Y entonces otro acto se puede inscribir. No sé si me explico. A ver, ahí le va. Su lema tiene un bien. Esta es su propiedad. Muy bien. Ya Jaira va a demandar a su lema. Muy bien. La va a demandar a Zulema por una controversia que tienen sobre un título de crédito. Le debe mucha lana a Zulema y a Jaira. Pero resulta que en el transcurso, antes de que Jaira presente su demanda y su solicitud de inscripción de un embargo, Saúl Ballesteros ingresó una anotación preventiva sobre el bien de Zulema porque le interesa comprarlo. Saúl, al haber anotado la anotación preventiva, tiene 30 días de prelación. Yajaira mete su solicitud de embargo, pero ingresó después de Saúl. La anotación de embargo que solicitó Yajaira no se va a poder inscribir hasta que no se resuelva si Saúl efectivamente adquiere o no la propiedad. Si Saúl en esos 30 días no tuviera un instrumento, una escritura para inscribir la transmisión de la propiedad, ahora sí, ya sale de la fila Saúl. Y ya Jaira puede inscribir su embargo. ¿Se entendió, abogados? Muy bien. ¿Segurísimos? Muy bien. Ok. Sistemas registrales. En cuanto a sus efectos, vamos a ver rápidamente. Sustantivos. La inscripción constituye un elemento de existencia. A ver, mucha atención, compañeros. Si Jesús le vende a Gabriela y no se inscribe la transmisión que Jesús le hace a Gabriela, de acuerdo a este sistema sustantivo, ¿qué creen? No existe la compraventa. No existe. Este sistema no opera en México. No existe. Constitutivo. El derecho crea derechos, pero no significa que sea un elemento de existencia. Sí los constituye. Constituye a Gabriela como nueva titular. ¿Se entiende, compañeros? Declarativos. Este es el registro que tenemos en México. Declarativo. A ver. Jesús le vende a Gabriela. El acto jurídico es perfecto. Ya. Existe. Jesús transmitió a Gabriela. Pero si Gabriela le quiere decir a Efraín, a Zulema, a Burgueño, a Cota, a Arturo, a Luis, a Yajaira, a Víctor, a Sandra, a todos, que ella es la propietaria, Yajaira debe inscribir su compraventa en el registro público. ¿Bien? A ver, entiendan esto, compañeros.
Martín Busani es el nuevo administrador único de la empresa. Para nosotros que somos parte de la empresa, Martín es el nuevo administrador. Pero para las autoridades de Martín no es. Porque Martín no, porque no hemos inscrito el nombramiento de Martín como administrador único en el Registro Público de Comercio. ¿Se entiende, abogados? Los efectos de nuestro registro son declarativos. El acto puede existir en sí, pero no surte efectos frente a terceros. ¿Muy bien? Ok. El registro público se creó por ahí de 1879, más o menos por allá, de conformidad con las leyes de reforma, pues bueno, creamos un registro público. Un sistema de libros lo tuvimos vigente en el país del año de 1879 a por ahí del año de 1979. ¿En qué consiste un sistema de libros? Eran así, libros grandototes, grandototes, que pesaban unos 30 kilos, con portada de piel. En ese libro, imagínense ustedes, que sobre esta parte se inscribía el asiento registral. Acá. Aquí se ponía su número de libro, su foja, su partida, su volumen, el número de asiento. Ahí se anotaba. Aquí se inscribía todo lo que tenía que ver con esta inscripción. Si había alguna anotación preventiva, algún embargo, alguna anotación de demanda, aquí se anotaba. Muy bien, compañeros. Y si había una transmisión, también se colocaba una anotación al margen. Era un sistema de libros. Era un poquito un sistema complejo. ¿Por qué? Ahí le va. Juan es titular acá. Juan le va a vender a María. Al margen anotamos el libro, la partida de volumen, donde obra la compraventa que Juan le hace a María. Muy bien. María le va a vender a Carlos. Al margen se anota el antecedente donde María le vende a Carlos. Y nos remitimos al libro donde María le está vendiendo a Carlos. Y así vamos cambiando de libros. ¿Se entiende, abogados? Es un sistema un poco más complejo. Tenemos otro sistema que aquí podemos mencionar. Sistema de folios. Traído de España con la existencia del folio real. ¿En qué consiste? Hay dos tipos de folios en el registro público. Bueno, creo que son tres. Folios reales, que es sobre propiedad, folio mercantil, que es sobre sociedades mercantiles, y folio de personas morales. Muy bien. ¿En qué consiste el folio? Ahí va. Ya no va a haber libros. Ahora se le asigna un número de folio mercantil a una empresa. El folio 1,000,000 es para la empresa Patito S.A. de CB. El folio 1,000,000.
todas las anotaciones que se realicen sobre la empresa Patito se van a inscribir en ese folio 1,000,000. ¿Está claro, compañeros? Todas. Ya. Se simplifica un poquito más los trámites, un poquito más veloces. Lo mismo ocurre para folios de bienes inmuebles. ¿Muy bien? Ok. Para el año 2010, en todo el país, migramos a un sistema electrónico de folio. Es lo mismo que el folio real, que el folio mercantil que hemos mencionado. Pero ahora ya no va a haber ningún asiento físico. Ya son puros asientos electrónicos. Y el registrador va a autorizar los asientos con su firma electrónica, su código QR y demás cuestiones que hablan sobre la innovación tecnológica del registro público. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Ya casi estamos llegando a la conclusión. Eso es el sistema electrónico. ¿Qué documentos van a ser inscritos en el registro público? Bien. Instrumentos otorgados ante notario y ante corredor público. En el tema de comercio. Resoluciones de las autoridades jurisdiccionales o administrativas. Requerimientos, demandas, sentencias, embargos, etcétera, se van a inscribir. Documentos privados que hayan sido ratificados ante notario, ante corredor público. Esos son los documentos que nosotros vamos a inscribir. Bien, abogados, ya casi para llegar a la conclusión de su materia, este es el procedimiento que seguimos para inscribir un asiento. Primero, ingresamos nuestro trámite, nuestro testimonio, nuestra resolución judicial, nuestra resolución administrativa, previo pago de derechos. Muy bien, en ventanilla única. El registro recibe nuestro documento y verifica nuestro pago de derechos. Muy bien, se va a asignar un número de entrada. Y se va a determinar a qué área se va a enviar el documento para su calificación. No por pagar derechos significa que el documento es procedente, Entiéndase esto, compañeros. No porque pague derechos mi documento va a ser procedente. Pero bueno, ya lo ingreso. Me van a dar una boleta de ingreso. Una vez que hayan cotejado el pago, que hayan verificado mi identificación y que vean mi trámite que sea procedente al área que va a ser, se va a enviar mi solicitud. ¿Vamos bien? Ok. Enviamos a un área del registro público. Se procede a una calificación extrínseca. Una calificación así, por encimita. No estamos entrando a fondo, Porque muchas veces la persona que está ahí, sí es abogado, pero no es la persona encargada de determinar si procede o no el documento. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Se va a proceder a la calificación y se asigna a un área. Inmuebles, comercio, personas morales. El lámpara. Muy bien. El lámpara. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Bueno, muy bien. Permítanme que había por ahí una conversación. Sí se escucha. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Ya asignamos un área. Se le asignó a comercio.
Ok. En comercio, vamos a asignar a un funcionario que se llama registrador para que proceda la calificación. Si el documento cumple con todos los requisitos, si está acorde con el pago de derechos, va a proceder a la calificación procedente. Si no es un documento inscribible, si al momento de calificar registrador no cumple con los requisitos que establece la ley, va a señalar una calificación denegada. Si el instrumento, si la solicitud tiene errores, pero pueden ser subsanados, el documento va a ser suspendido. Y se tienen 10 días hábiles para subsanarlo. ¿Se entiende, abogados? Si no lo subsanamos, la calificación de mi documento va a ser denegada. Si subsano el motivo de la suspensión, procederá mi documento. El registrador asignará a un funcionario que se llama inscribidor, hará la inscripción electrónica correspondiente y el registrador autoriza con su firma electrónica. Uh-huh. Y se ha cumplido con el trámite en el registro público de comercio. Ya ha sido designado Elías Escobar como administrador único de la empresa. Ya se cumplió con esa formalidad. Para autoridades, Elías Escobar es el administrador único. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Esto es la conclusión de su asignatura. Derecho Procesal Mercantil. Me gusta más, dentro de todas estas obras, esta. Derecho Procesal Mercantil, de Francisco José Contreras Vaca, de Editorial Oxford. ¿Bien? Pero bueno, en particular, abogados, hay que consultar la agenda mercantil, hay que consultar la legislación de esta materia. Y bueno, otro libro que a mí en lo particular considero que es el mejor en materia mercantil es el de Roberto Mantilla Molina, Derecho Mercantil, de Editorial Porrúa. ¿Bien, abogados? Ok. Pues prácticamente, en tiempo y en forma, puntualitos como reloj suizo, estamos dando por terminado esta sesión, concluyendo satisfactoriamente la cuarta unidad con todos los procedimientos que tienen que ver con el tema de derecho procesal mercantil. Yo sé que fue un tema complicado, vimos muchísimas cuestiones y tuvimos poco descanso, pero bueno, hemos llegado a la conclusión. Y como les comento, compañeros, de verdad, si algún tema queda pendiente, con todo gusto estoy para servirle. El material normalmente siempre lo subo al canal de YouTube para que el día que ustedes quieran lo puedan consultar. Y bueno, revisen y lo divido en unidades para que no vean un video de 10 horas ahí. No, lo divido en unidades para que sea mucho más fácil de su consulta. Ah, no, es que yo quiero ver, me quedé con dudas de la unidad número 3. Pues me voy no nada más a la unidad número 3. Ya está perfectamente editado en cada unidad. ¿Bien, abogados? Pues bueno, le damos el uso de la voz a la licenciada Edna, que pues de alguna manera nos va a indicar algunas cuestiones ya para concluir la asignatura. Y bueno, como siempre, estoy muy agradecido con ustedes. Muchas gracias por la atención, compañeros. Y han hecho un muy buen trabajo todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, compañeros.